Bueno, The Lost, primera round del día. La 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 la. A ver, tenemos que ir. Tenemos que hacer Gridier, Ruta de Abajo, Hash, Delirium y Mother, ¿vale? O sea, hay que hacer muchas cosas. GB Book. ¿Reiniciamos? ¿Reiniciamos? Vale. Hay que buscar un buen comienzo, ¿verdad? Gente, buscamos un buen primer piso. ¡Wow! Corazones de alma, maravilloso. ¡Ey! Este es un muy buen objeto, ¿no? Esto con Tainted the Lost, esto es muy buen ítem. Cada vez que me quiten el Holy Mantle, tiro para atrás. Eso es muy buen ítem, ¿eh? El Hourglass es muy buen ítem. Con este personaje. Que me quita Holy Mantle, me piro para atrás. Podemos intentar conseguirlo, a ver si consigo, si consigo dinero suficiente, ¿eh? ¿Dinero? Bueno, le he puesto un skin a Tainted the Lost mucho más apropiada para su experiencia de juego, ¿vale? ¿Le veis la puta cara de mierda que tiene? Pues eso es la que ponemos todos. ¿Qué pasa, Citro, lindo? Joder, cuidado. ¡Qué desastre! Si no consigo el reloj y el objeto este es malo, meto rerollo, ¿eh? O sea, restart. Epifora, gente. Creo que voy a meter un restart, ¿eh? Huele a restart, chicos. Bueno, vamos a ver el objeto del boss. Vamos a ver el objeto del boss. Muy pocho, ¿no? Vale, muy pocho. Vale, dineritos. Sí, sí, vamos a meter R, tío. Hasta que consigamos, no sé, un Tech X o algo así en el primer piso. No hay... ¡Moquetes! Moquetes está muy bien, ¿eh? Moquetes está muy perrón. Los moquetes están muy perrones. Porque luego con... con Perfection, ¿sabes? Cuando consigamos el trinket de Perfection, es muchísimo los moquetes que tiras. Está muy perrón esto, loco. Espera, busquemos la sala del tesoro. ¿Qué pasa, Scooters? ¿Cómo estás, loco? Roca marcada, dame una bomba. Pide y se te dará. ¿Small Rock? Bueno. ¿Esto qué es?
Ah, no tengo para llevar dos trinkets. Claro, es verdad, coño. No puedo llevar moquetes y perfection. No puedo. Es verdad. Bueno, pero mira, tenemos un restock, ¿eh? ¿Qué tal veis este primer piso, gente? 8 R. ¿Seguimos? Obligado a buscar Smelter. Hombre, es que si me saliera Smelter con moquetes más Perfection, hemos ganado. Bueno, tampoco hemos ganado, pero... se quedó literal... ¿Cómo? Se quedó la bomba en la sala, no te creo. ¿En serio? Ahora voy. Ahora voy. ¿Se quedó el otro ítem? ¿En serio? ¿Y por qué se quedó? ¿What? ¿Por qué me han dado dos ítems? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los dioses. What? Podemos entrar al sacrificio, espera. Pretty fly. Sid. Ahí tenéis esta Sid. ¿Qué cojones es esta Sid, tío? 8Z. Un momento, quiero apuntar a esta Sid un momento, ¿eh? Quiero apuntar a esta Sid. Vale. R key en la primera. En el primer piso, tío. Si te sacan Holly, mete R. Uf, en verdad es un riesgo, ¿eh? Vale, habitación secreta aquí, ¿verdad? Concentración. ¿Por qué se quitan los moquetes? Uf, chaval, me ha aparecido en la cara el tío, ¿eh? Vale. Raid Rage, no está mal, ¿no? Vale, no mueras que te veo. Escúchame, pues, gente, lo que vamos a hacer en esta run... No vamos a ir hacia Mother, ¿vale? Porque ir hacia Mother va a ser un riesgo terrible. Hagamos una run normal, yo creo, yendo hacia abajo, ¿vale? Camino de Lirium, camino Hash. Aprovechamos la RK. Intentamos sacar el mayor beneficio posible. No sé cómo lo veis. Vale, Valdis, bonita, ¿cómo estás? No voy a ir hacia Mother, ¿vale? Pam, pam. Vale, con cuidadito. Bombita, está bien. Puede haber una sala secreta aquí. O a la derecha, o a la izquierda, no lo sé. Ah, los tiempos duran... Los mocos duran un tiempo. Hostia, qué sad. Pero los mocos tienen una especie de spoon bender, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¿What? ¿Los mocos tienen spoon bender?
Vale, este objeto no es malo, pero teniendo la RK, ¿sabes? Es que pareciera que los mocos van dirigidos al enemigo, tío. ¿Cómo conocí el Isaac? Pues hace años ya, tío. Desde el primer Isaac de todos. Estoy sacando mucho dinero de esta máquina, ¿eh? Mucho estoy sacando. Tengo la máquina reventaica. Vaya pedazo de salto. Uf. Me llega a dar alguna de esas arañas y me cabreo, tío. Vale, esto aquí. Yo quiero un Small Rock. ¡Small Rock! Vale, la sala secreta, ¿dónde puede estar? Debajo de la de tesoro, ¿no? ¿Puede estar aquí la sala secreta? Bien. ¿Te imaginas que me sale otra RK? No te creo. Gente, voy a ir muy despacito, ¿vale? Muy despacito. O voy a intentar ir despacito. ¡Uf! ¡Qué asco de sala, tío! Vale. Más probabilidades de sala de ángeles y mayor probabilidad de encontrar la Biblia. Este objeto me viene bien, ¿eh? Está pocha esto, tío. Mejor moquete, ¿verdad? Demonios. Cuidado con este puto boss, ¿eh? Que con todas las arañitas estas que suelta, este boss es un putísimo peligro. Muere, coño. Uf. Palillos. Bien. Entramos. La mosca salió de una píldora, gente. Pretty Fly. Entramos. Mejor ángeles. Es que los ángeles son un riesgo, hermano. En cambio, a ver, ¿qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar Damocles, podemos encontrar dinero es poder. Sí, 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 no entra. Voy por demonios y después de la RK por ángeles. No pasa nada si voy demonios y luego tiro RK y puedo ir a por ángeles. ¿No se mantiene lo del pacto? ¿Para qué es la RK? Para reempezar la partida. Con todo lo que tienes. Vale. Vale, prefiero el pacto, ¿eh? Prefiero el pacto. Prefiero el pacto. Porque, ojo del cultista, lo de las lágrimas controlables no me gusta nada, tío. No me gusta nada lágrimas controlables, ¿eh? Pacto. Vale, pues seguimos bajando, ¿no? No agarres nada y tira RK. ¿Cómo va a tirar RK ahora, gente? Hay que sacarle más provecho, coño. Hay que sacar más provecho. Tirar una RK ahora es tristísimo.
Vale, tengo que estar donde no hayan tantos. ¡Me cago en la puta! Me han arrinconado, tú. Me han arrinconado, tío. Uf. Me han arrinconado, tío. Y mira, mira que lo pensé. Yo dije, no puedo estar ahí, me arrinconan. Vale, espérate, puede salirme una Holy Car, ¿vale? En cualquier momento, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale, distancia, 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 distancia. ¡Hijos de puta! ¿Cómo te la intentan liar, eh? Vale. Esos cofres. ¿Cuál es el peor personaje? Jacob Esau y Tainted Jacob Esau. Y Tainted Lázaro hasta que lo reworken, si lo reworkean algún día. Quiero buscar la tienda, tío. Puede haber una Holy Car en la tienda, ¿eh? Y además tenemos restock. Se me acaban de poner de puta corbata. Se me han puesto aquí. Qué ansiedad de personaje, tío. Qué ansiedad de personaje. Hostias. Vale. Estoy pensando tirar la R, ¿eh? Me estoy planteando seriamente tirar la R, gente. ¡Para! Es que quiero una Holy Car. A ver, yo quiero encontrar la tienda, más que sea, ¿sabes? Quizá en la tienda hay una Holy Car. Es que dime tú cómo hago esto, loco. Para, por Dios, para. Vale. ¿Te regresan la Holy Card? Yo creo que no, pero al menos me regresan al primer piso, que es más sencillo. Qué injustos esos bichos que aparezcan con delay. Gente, me están... No puedo, no puedo. Tengo mucha ansiedad, ¿eh? Gente, me está dando mucha ansiedad, ¿eh? Vale. ¿Puede estar aquí la sala súper secreta? No. Pero...
Vale, tiene que estar para abajo, ¿eh? Pon pulsómetro algún día. Eso estaría muy guapo, ¿eh? Poner un pulsómetro. Eso estaría muy perrón. ¿Aquí? Vale, dinerito. Me devuelven la bomba. Vale. Gente, como sale una Holy Car en la tienda, de verdad, os chupo el pito a todos. Es que os chupo el pito, tío. ¿Dónde está la araña? Veo que la araña me va a saltar, ya verás. La cabronaza esta, vale. Mierda. Vale, tienda. Por favor, que no haya un keeper. Bueno, puede salir aquí, ¿no? Inmunidad a las maldiciones. Esto está muy bien, ¿no? Vale, lo he buscado en la medida de lo posible, ¿eh? Lo he buscado en la medida de lo posible, la carta. Joder, macho. Todas las píldoras malas. No puedo llevarme eso. Gente, voy a morir, ¿eh? No puedo number one. No puedo llevarme number one. No puedo llevarme number one. Esto me quita todo el puto rango, tío. Usa la R. ¿Intentamos un boss? ¿Intentamos un boss o tiramos R ya? Esta es casi cap, es verdad. ¿Tiramos la R o intentamos un boss? Entra el boss y si se pone feo tiras R. ¿Pero esta R es instantánea? ¿La RK es instantánea? Es que no me acuerdo, tío. Es instant. Venga, va. Vamos a echarle un par de huevos. No se me quieren todos esos corazones, la verdad. Me voy de aquí. Me voy de aquí porque veo que este tío va a ser un aura de fuego. Me la voy a comer. Nada. No tengo Holy Car, ¿eh? Vale. RK súper triste, hermano. Sí. Pero más triste es morir. Pretty Fly. Esto no me gusta, no vale para nada. Aquarius. Bueno.
No está mal. Mira, me sale un Jacob Slater o algo así. No puedo llevarme esto, ¿eh? No puedo. There's options, tío. There's... perdón, options es muy buena, ¿eh? Esa options es muy buena. Porque me puede aumentar las probabilidades de conseguir una Holy Card. Aquarius con homing te da homing en el creep. ¿En serio? Qué guapo. Es verdad, Emolacria contra The Beast no funciona, así que vamos a descartar The Beast. No, pero The Beast creo que ya me lo hice, ¿eh? The Beast ya lo hice, The Beast está hecho. Vale. ¡Holy Card! ¡Ay, mierda! Vale, la sala secreta puede que esté aquí abajo, ¿no? He arriesgado, a ver si me sale una Holy Card. ¿No está aquí? ¿No está ahí la sala secreta? ¿Y dónde está? ¿Por qué Molacria no sirve con The Beast? Por la volea que tiene, tiende a ir hacia abajo. Uff, 0 con 10. Bueno, un poco mierda, la verdad. Claro, como tira con mucha altura, exacto. Tú te quedas ahí, tranquilito. El sprinkler no está mal, ¿eh? ¡Muere, coño! El sprinkler no está mal. Vale, aquí va a salir una Small Rock. Starter deck. Vale, esto nos vendría súper bien. Ah, me faltan 2 monedas, tío. Me faltan 2 monedas. Voltio le ves más potencial. Yo le veo más potencial a tener Holy Cards, la verdad. No puedo coger esto. Para variar, no hay monedas. ¡Eh! ¡Cojones! ¡Hostias! Pero voy a tirar una lágrima cada 30 años, tío. Voy a tirar una lágrima cada 30 años, chicos. ¿La cojo? Tuviste que agarrar el number one. ¿Qué coño sabemos, tío? ¡27 de daño, tú! No tengo dinero para la tienda. Hostia, cuidado aquí, ¿eh?
Hasta luego, ¿eh? Un poco pocho esto. Guppy. A ver, tengo Guppy. Guppy con 40 de daño. Cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que el Sprinkler... Gente, el Sprinkler es mucho Sprinkler, ¿eh? Era por ángeles. Quiero buscar el Brimstone, tío. Bueno, Brimstone teniendo tan poco tier delay igual no es buena idea. ¿Me llevo algo, gente, o paso? Agárralo y déjalo. Hombre, es que si consigo Guppy... Uf, Guppy sería... Uf, Guppy insta-win, tío. Gente, yo creo que las moscas es mejor que el Sprinkler, ¿eh? No sé qué es mejor, tío. Las moscas me carrilean. Yo creo que es mejor Guppy que Sprinkler. Sí. Vamos a por... No, hagamos una run hacia abajo, ¿no? Mejor ángeles. Da igual. A ver si hay monedas aquí. Uf. Como starter deck me dé una holy card, os chupo el pito a todos. Es que os lo como, tío. Os como el pito. Bueno, espérate un momento. Espérate un momento. El 4,5 voltios. Uf, agarra el cofre. ¿Pero sois bobos o qué? ¿Qué es un cofre de pinchos? 4,5 voltios. Spameo Guppy con esto, ¿no? Pero... Uf, gente, no podemos ser tan greediers, ¿eh? No podemos ser tan greedies. Pero el Guppy es asegurado, la carta no. Venga, vale, tío. Venga, os hago caso. Os hago caso, desgraciados. Os hago caso. Vamos a por Mother. ¿Le echamos un par de cojones? No, no, es que no tengo Holy Card, tío. No tengo Holy Card. Nada, ruta normal, tío. Ruta normal y si me veo fuerte voy a por Delirium. Bueno, tampoco te creas que carga muy rápido esto, ¿eh? Bueno, sí, carga bien. Esos tres cofres rojos me puede salir Guppy, tío. Toma, Guppy. Vale. Guppy. Suerte, tío. Two of clubs, duplica las bombas. Bueno, no veo. Ah, ya. Batting a box, bueno. Contagio no está nada mal, ¿eh?
Contagio no está nada mal. Vale, al cofre de pin... No, vale. Puede haber gata con los esqueletos, ahora vamos. ¡Diplopia! ¿Me sale un guppy con diplopia? ¿Me sale un guppy con diplopia? En plan, algo... O me sale el... Duplica King Baby, ¿qué dice, loco? O me ¿Te imaginas que me sale Brimstone? ¿Te imaginas que me sale Brimstone? Espérate. Antes de entrar al boss lo cojo, ¿vale? Vale, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar primero la sala secreta, que igual está aquí. No está aquí. ¿Dónde puede estar la sala secreta, chicos? Hombre, puedo sacar Coyoinet. Si saco esto... Claro, tendría que comprar King Baby, no me da el dinero. Puede estar aquí, ¿no? Vale. ¿Qué me puede dar el tonto este que me interese? Rotten Baby, quizá, pero tendría que darle mucho dinero, ¿no? ¡Oh my god! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Quiero mi comida de... Gente, poneos en fila, que os suqueo el pito. Poneos en fila, por favor. Poneos en fila ahora mismo, que os suqueo el pito. Los dioses. Mira, el Tenchi lo celebra con un Indie Squad. Puto amo, loco. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto. Vamos a llevarnos Diplopia. Nos va a salir Brimstone. Y me voy a volver loco, ¿eh? Como me salga Brimstone, me voy a volver loco. Estoy temblando, ¿eh? Ahora mismo. Perdona, es que... Escucha. He roto dos calaveras y me ha salido dos holy cards. Con Titan de Lost, ¿sabes? ¿Molesto? Por cierto, Seb, muchas gracias, lindo. Y gracias, de verdad. Gracias, Tenchi, tío. Muchísimas gracias, loco. Indie Squad para poder hacer POG. Vale, compramos Diplopia. Me llevo la otra holy. Sí, ¿no? Porque daño no me hace falta. Me llevo la otra Holy Car por si acaso. La tóxica. Es mi señora, gente. No me hace falta daño, es verdad, no me hace falta daño. A ver, me refiero, iba a tirar The Empress y luego volver y coger Holy Car. O sea, no pensaba dejar Holy Car ahí, gente, tampoco soy gilipollas, ¿sabes? Me ahogo. Después se me olvida, ¿verdad? Vale, pues gente, tenemos un puto dilema. Escucha, tenemos un dilema. ¿Llevarnos Diplopia o llevarnos... Bueno, hay que llevarse Diplopia. Dilema, de dilema nada. Hay que llevarse Diplopia. Bueno, puedo meter Diplopia a la bola de vendas, pero sería chusta, ¿no? A ver, tenemos dos opciones. Tenemos Diplopia en bola de vendas y perder Guppy. Perdón, llevarnos Guppy. O perder Guppy y llevarnos Diplopia.
Diplopia a la cabeza de Guppy. No, creo que no cuenta eso, ¿eh? No la gastes aún, me la llevo entonces, ¿no? Vale, ¿me tengo que llevar algo? No cuenta, no cuenta, no cuenta. O sí, no sé. Vale, ¿me tengo que llevar algo? No, ¿no? Ah, bueno, puedo romper la máquina, espérate. Uf, pero esperad un momento, que en la tienda hay cosas. Gente, en la tienda puedo... Bueno, es que daño no me hace falta, realmente. Un cofre pocho. ¿Podemos meter Diplopia aquí? ¿Sabéis? Es que, a ver, tengo una duda. Y es que... Me llevaría King Baby, me llevaría Champion Belt y me llevaría un segundo... Pero es que ese segundo Guppy cuenta. Es que yo no creo que cuente, tío. Yo no creo que ese segundo Guppy cuente. Me voy, ¿no? Me voy. Vale, me voy, me voy, me voy. Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, espérate, ¿moquetes o Perfection? Bueno, Perfection por si me sale alguna sinergia, ¿no? Perfection por si me sale algo, ¿no? Vale. Cuando sacaste 4 objetos de Guppy en la sala de pacto. Es verdad, me acuerdo, pero... ¡Ay, no cogí la bola de vendas! No cogí la bola de vendas por estar hablando, tío. No cogí la bola de vendas. ¡Me cago en la puta! No cogí la bola de vendas, soy un puto retrasado mental. Por estar hablando con vosotros, gente, de verdad, ¿eh? Me la habéis liado, loco. Ve por The Beast y recógela. Es que The Beast con Hemolacria, no sé yo, ¿eh? LOL. ¡Hijo de puta! ¡Aléjate de mí! No. Hanged Man no me interesa. Tengo restock, podría sacar cartas, a ver si consigo otra Holy Card, si me hiciese falta, ¿sabes? No puedo, no puedo. No puedo, voy a disparar una lágrima cada 100 años. Duplica. Puedo meterle Diplopia, ¿eh? ¡Le metemos Diplopia! ¡Ah, no me quita! ¡No me quita Tier Delay! ¿No me quita Tier Delay? ¿Por qué no me quita Tier Delay? Me quitó daño, me quitó como 17. Pero tengo 20, tío. Justice. Justice. ¡No! Vale. Uf. Gente, pensad una cosa. Diplopia en Brimstone. Voy a tirar un Brimstone cada 100 años. Bueno, hijo de puta. Deja de chupar.
Vale. Aquí me falta un texero, tío. ¿Sabes? Me llevo el compost. Me llevo el compost. Convierte los pickups en moscas y arañas. Duplica tus moscas y arañas actuales. Hace aparecer una mosca azul o una araña cuando no tienes nada. No lo vale, ¿no? Vale, pues fuera. ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¿Puede estar aquí? ¿O debajo de la tienda? Uf, no lo sé, tío. Cuando agarras ojos extra, solo te agrega uno. Ah. Me ha dado 0,01 de tier delay. 0,01. Transformo los corazones. Gente, me estáis haciendo dudar, ¿eh? ¿Cuántas cargas tiene el compost? 2. Me lo llevo. ¡Hostia, un caos! Un caos, tío. Puedo utilizarlo aquí. Y aquí. Yo creo que sí que vale, ¿eh? Además tenemos 4... el voltio este. X-Lax, bueno. El cubi para pobres. Hostia, tú. Me convierto a la bomba mismamente. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Uf! ¡Otro Pretty Fly! Pretty Fly. Triple Pretty Fly. Vale, ahí no está. Estamos un poco rotos, ¿eh? Estamos un poco rotos. Ah, qué mierda de ítem. No, bueno, tampoco, ¿eh? Podemos sacar Bookworm. ¿Cuántos libros he cogido? Uno solo, ¿no? Llévate el papel, te revive por el missing poster. Ya, pero tengo perfection, me renta. No, pero imita a la Polaroid, el negativo, la missing page y el missing poster. Esto no me funciona, yo no creo que me funcione eso, ¿eh? Nah, me voy. Vale, Dank Depths 1. Voy fuerte, ¿eh? Vale, paciencia aquí, ¿eh? ¡Me cago en tu puta madre! Holy card. Perdón, ¿eh? ¡Ay, qué asco de habitación, tío! Joder. No pasa nada, no pasa nada. ¡Casi me matan!
He perdido los dos cofres porque he activado el compost. Soy imbécil. No. ¿No hay huevos o qué? Si se hace miembro alguien ahora mismo del canal, cojo Cursed Eye. Si se hace miembro a alguien, lo cojo. Ahí os lo dejo, ¿eh? Esto es muy bueno, ¿eh? Ese objeto es bueno. El bozal. Una cartita, tío. Uf. Cartita. Cofre pocho. Vale, uff. Bombas, no sé qué. Vale, nada. No te afecta la maldición ya. Mejor te dono hasta, hasta es más. Dale. Que sí, que toca la vela negra, ya lo sé, chicos. Mejor te dono la paja hasta es más ogo. Muchas gracias, venga, lo cojo, va, con dos cojones. Vamos a cogerlo. ¡Hostia, lo que tarda en cargar! ¡Hostias! Creo que le doy a alguien con eso y lo guanchoteo, ¿eh? Creo que guanchoteo, ¿eh? Vale. Uf. Yo creo que al boss lo guanchoteo, ¿eh? Eso sí, cargo lento. Pero guanchoteo. Tengo que guanchotear, ¿eh? Guppy. Pildoritas de X-Lax y una píldora que no sé lo que es. Paso. A tu casa, crack. Esto lo puedo transformar todo, ¿verdad? En moscas. Creo que me vendría bien transformar todo eso en moscas. A ver si se me da algo guapo. Corazones. Esto también lo puedo transformar todo, ¿eh? Sí. Píldoras sin identificar. Me da un poco de miedo coger píldoras, tío. Me da un poquito de panic coger píldoras. Speed down, además. Mira, aquí voy a poner esto. Black Rune. El efecto. ¿Te imaginas que me da el efecto de Holy Mantle? Ah, no, pero claro. ¿Esa cuál era? The Hanged Man, para que la quiera, coño. Hay que... Sí, hay que ir a la máquina. Espérate. Voy a intentar sacar la máquina, ¿eh? He perdido una Holy Card, sí. Qué mala suerte, ¿eh? Esas máquinas están trucadísimas. Trucadísimas, te lo garantizo. Esas máquinas son una trampa, tío. Momento.
¿Qué es esta mierda de Crawl Space? ¡Por Dios! ¿Qué es esta porquería de Crawl Space? ¿Pero qué es esto? ¡Una caca! Voy a coger toda esta moneda, ¿eh? Quiero sacar el bozal, tío. Es que el bozal es muy bueno. Es lo de magnetizar a un enemigo y que vayan todos a por él. Eso es muy bueno, tío. En la tienda puedo sacar al... No, no puedo. Estoy en Depths 1, vale. ¡Holy card! Casi, loco. Chicos, que me renta. Os puso resistencia. Hungry's. Hombre, Hungry Soul no es malo, ¿no? Pero. Pensad en qué me viene mal, qué me viene bien para Delirium. Pensadlo. Dark Matter, ¿no? Por el Cojoined no tenemos ni uno de Cojoined. Para Delirium, vida. Movida. Dos de daño, no está mal. Vale, a ver si sale la máquina, gente. Hungry Soul no me gusta y para Delirium no me vale para nada. Qué mala suerte, chaval. ¿Dónde está la sala secreta? Gente, la última. ¿Os parece normal? Bombas doradas. Vale. Vamos a minmaxear, ¿vale? Vale. Vale. ¡Vale! ¡Hostias! El premio de consolación igual me da tier delay, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? No sé qué está pasando en esta run. No sé qué está pasando, pero la run está quedando muy bonita, ¿eh? El problema es que no tengo forma de cargar el... la red key. No quedan enemigos, no sé dónde está la super secreta. Bueno, la super secreta la puedo buscar, ¿qué cojones? La podemos buscar, chicos. ¿Os imagináis que me sale otra RK? Nah, de locos. ¿Te imaginas que me sale una Holy Card en alguno de estos? Mierda, qué mala suerte, ¿eh? Podría ocurrir.
La del sensor, pero la del... Ah, claro. Bueno, no, pero la del sensor es súper secreta de Red Key, tío. Me puede salir la súper secreta normal, ¿no? A ver, gente, estoy yendo muy despacio, ¿vale? Espero que no os importe. Estoy yendo muy despacio. Aquí no puedo hacer nada, no puedo sacar nada de nadie. Calaveras. The Sun revela todo el mapa. Vale. Para el siguiente piso. Está bien. Calavera. Es que me llega a salir una... Me llega a salir otra Holy Card y os chupo el pito, ¿eh? Vale. ¡Ojo, Natanael! Muchísimas gracias por ese Indie Squad, lindo. Un beso, bienvenido. O bienvenida. Estoy muy OP, sí. El Vegar de las bombas mató el de las baterías, sí. El hijo de puta. A ver, ¿qué puedo hacer? Intento el premio de consolación. Grande, Natanael. Muchísimas gracias, hombre. Bienvenido, tío, bienvenido. ¡Oh! Bueno, 0,06. 0,06, no está mal. Me ha subido un poquito el tier delay, por lo cual cargo más rápido. Vale, está bien, está bien. Algo es algo, exactamente, algo es algo. Ahí no puedo romper. Y aquí... Vale, pues nada. Chavales, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Ya te debía mucho esa máquina, sí, tío. Le metí como 60 monedas, creo. Las salas que estás de la Red Key siempre van a tener un objeto de ángeles asegurado. Así que te renta buscarlas. Se llaman salas ultra secretas. Uf. No puedo pasar por aquí, tío. No, no puedo pasar por aquí. Esto es muerte asegurada, tío. Vale, puedo dar la vuelta. Vale. No, 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 no. Podemos pasar por abajo. Vale, uno menos. Vale. Tengo miedo. Ojo, otro más. Bellen Gibremon. Muchísimas gracias, tío, por unirte. Guapo. Creo que he visto una roca marcada, creo. Grande, Bellen. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Uf. Vale, despacito, ¿eh? Gente, muy despacito. Vale, de esto hay que romperlas. Aquí nos salieron dos antes, ¿os acordáis? Ya no puedo tener tanta suerte. Vale, aquí puede ser que a la derecha haya un... Hay un error, ¿no? Porque las salas me dijisteis que eran de 13x13. Cargada la Red Key. Vale. Las ultra secretas siempre están siguientes a una sala especial del piso normal para poder buscarlas mejor. Pero salas... A ver, esto es muy grande, tío. Sala especial es la del pincho, por ejemplo, ¿no? Pero eso puede ser un aim error.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Esto puede ser un aim error? Me da un poco de miedo entrar, ¿eh? Tienes que fijarte si aparece en el mapa o no. Si no aparece, es error. Ah. Entro, ¿puedo entrar? Vale. Es que si entro se me puede ir la rumba a la mierda, ¿no? Vale. Vale. Es que quiero ir aprovechando las cargas de la red key. Cargo. Voy a llevarme esto, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Te la debía, cabrón! Vale. Estoy haciendo una ruta normal hacia abajo. Esto sí que no. Esto sí que no. Por mucho no tienes huevos, esto sí que no. Esto sí que no, ¿eh? Esto sí que no. Esto sí que no. Olvidaos. Olvidaos ahora mismo, ¿eh? Olvidaos. Es que ni de coña, olvidaos. Ni huevos, ni hueves, ni huevis. Olvidaos. No hay... Olvidaos. 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 Nah. Gente, no. 50 pavos a que no lo tomas. Dame 50 pavos. Dame 50 pavos. Escúchame, ¿dónde tiro la red key, chavales? Ten pa' que no lo agarres. ¡Qué lindo eres, eh! Gente, estamos haciendo esta run juntos. Vosotros y yo. Estamos haciendo esto juntos. Hay que ganarlo. O sea, no me troleéis, ¿vale? No, nada de trolear. Gracias, Seb. Lindo. Un beso. Decidme dónde tiro la red key. Decidme dónde tiro la red key. Que no, no vendo. No, no, no. Una vez me lo perdonáis. Entre la sala del mini jefe y la del reto. ¿Aquí? ¿Aquí? Ten para que no lo agarres. No lo agarres. Grande, 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 grande. Vale, no hay nada. Vale, no había nada. Bueno, está esto. Uf, cuidado con esto, Cuidado. Puedo cogerlo y tirar de full. O bueno, o matarte, pelotudo. Y a ti también. Vale, ha estado complicado. Ha estado complicado. Vale, chicos, la otra red key, ¿dónde la cojo? No me ha dado nada de tier delay. Aquí abajo. Muestra el mapa un segundo. Abajo, abajo, izquierda. Debajo. Abajo, abajo. Vale. ¡Eh! ¡Eso es un pacto! ¡Eso es un pacto! Lusty Blood, ¿no? ¿Lusty Blood o Lil... Yo creo que Lusty... Bueno, no sé.
Little Brimstone. Lo rojo. No hay huevos. Vale. Perfecto. Aquí había una batería, ¿no? Espérate, por aquí había una batería en algún lado. Tenemos otra red key. ¿Dónde la uso? Chicos, ¿dónde la uso? Cerca a la tienda. Vale, pues vamos para allá primero. Por la tienda, abajo izquierda. Uf, tío, es que... Te juro que no acabo de entender bien lo de la red key, macho. Y mira que me lo has explicado 30 veces, ¿eh? Es que mira que me lo habéis explicado 30 veces, tío. Arriba de la del tesoro, vale. Ace of Clubs. ¿Qué cojones he cogido? ¿Aquí? No era nada aquí dentro. Al lado del tesoro. Bueno, también puedo usarla aquí, ¿no? A la derecha. ¿Te imaginas lo que era delirio o dogma como persona? Con las alas cargadas. La misma. ¿Cómo? Mierda. ¿Qué está pasando en esta run, tío? Ah, mierda. Me ha dado basura, loco. Vale, máquina de donación. La voy a reventar por si acaso, ¿eh? No, no quiero hacerme daño. Vale, quiero hacer una cosa. Y es intentar sacar otra... Devuelve las llaves. ¿Cómo que devuelve las llaves? Dona sangre, sí. Arriba a la izquierda de la grande puede salir la ultra secreta. Arriba a la izquierda de la grande. ¿Duplicas tus familiares? ¿Mis moscas se consideran familiares? Porque pocos friends. O sea, duplico el halo de moscas y no me pueden dar. No, vale. Magician. The Lovers, ¿qué coño hacía? Hace aparecer un ítem de la pool actual. Convierte los corazones rojos contenedores en dos corazones. ¡Eh! Tres más como escudo, vale. ¡Eh! ¡Momento! ¿Y si me llevo esto a la del pacto? Me llevo esto a la del pacto. Puede haber sido mejor, ¿no? A la secreta. En la secreta me había podido salir una RK. ¡Mierda! Lo hemos pensado tarde, tío. Fuck. Temperance. Temperance. Fuera de aquí, anda. Strange. Uf, una gorda, ¿eh? Vale. En la secreta, sí, gente. Lo siento. Vale, había una mini batería aquí. Vale, puedo sacar más dinero, ¿no?
Ace of clubs. Mira, me suda la polla, pum. Ace of clubs. No puedo seguir sacando más, no tengo más dinero. Vale, pero tengo Magician, que no está nada mal. ¿Hay baterías en el mapa? No, no quedan más baterías. Arriba a la izquierda de la grande puede ser la ultra, creo. Arriba a la izquierda de la grande. ¿Aquí? No. ¿O sí? Nos falta un guppy, gente. Por supuesto voy a coger guppy. No me la contés. No me la contés. A ver, te explico con cuidado. La sala ultra secreta siempre está no pegada, sino a la siguiente habitación de una habitación especial. Ya sea sala dorada, tienda, etc. Pero eso, es que eso tiene muchas opciones. Pero que eso son muchas opciones, tío. Porque mira, salas especiales tengo. La tienda, el tesoro. Ah, pero espérate. Al lado del tesoro me puede salir, ¿no? ¡Ah! Hijo de la gran puta. La arcillita. Entonces, a la derecha de la tienda podría salirme, ¿no? ¿Dónde veo tus directos de Isaac? Aquí. ¿Y en Twitch? Vale, entonces, ¿dónde puedo estar? Aquí tenéis el mapa. Gente, solo tengo una red key. O sea, ¿dónde puede estar? Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Tiene que estar aislada. Es solo para acordarte que todo lo malo que te pasará en esta run es por no agarrar number one. Cállate. Hay 7 posibles lugares. A la siguiente de arriba. Arriba de pinchos. Es que no entiendo, tío. Vale, por aquí no voy a pasar. Olvidaos. Una carta reverso. Gente, de verdad que no lo sé, tío. De seguro se te carga después con el boss, así que te la podrías jugar. No, pero es que el boss es el pie ya. Izquierda era el sacrificio, me caso. ¿Cuál es el sacrificio? Vale, pinchos, voy. Un momento, The Emperor. Entonces puede estar... Joder, más calaveras, tío. ¿Creéis que puede estar aquí? ¿Aquí?
Fíjate dónde se habla del pacto, abajo a la izquierda, tío. Es la segunda cerca de una sala especial. Arriba. Aquí o arriba, ¿no? ¿Es ahí o en la tienda? Gente, no lo entiendo. Sigo sin entenderlo, tío. Os lo juro que sigo sin entenderlo, ¿eh? Arriba, arriba, izquierda, izquierda. Arriba de la del tesoro. Pero arriba de la del tesoro no hay nada. Tiene que estar entre dos. Ahí va. Ha salido, ¿eh? Parece que ha salido. Hostias, esto es muy bueno, ¿no? Vale, tío, pero de verdad, es que no lo entiendo, gente. Os lo juro, no entiendo. ¿Cómo lo sabéis? Es que me lo habéis explicado tantas veces y sigo sin entenderlo. No lo comprendo. Es que no lo comprendo, tío. Os lo prometo, no lo entiendo. Os lo prometo de corazón, no lo entiendo. Te lo puedo explicar vía Discord. Escríbeme al Discord si quieres. En las salas adyacentes a las especiales, no, la siguiente. Ah, pero entonces hay muchas probabilidades de diferentes sitios, ¿no? Hay que estudiar bien eso, tú. Vale, gente, el pie. No quiero morir, ¿vale? Ni quiero perder Holy Mantle. Vale, con calma, ¿eh? Tengo que coger hacia abajo, ¿no? ¿Cae la voz rush? Hostia, Rubber Cement. Hostia, la llave de papá para ser Mega Satán, chavales. Hostia, los huesos. Hostia, tú. Dame una carta de full. Los huesos no funcionan con The Lost, ¿cómo que no? Compound Fracture, tío. Rubber Cement. Tengo de full en otra habitación, pero ya no puedo ir a por ella. Toma la llave y sal de la boss rush con ella. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? No se puede. Me la juego, gente. Tengo la voz rujecha ya, ¿eh? ¡Ten por culo! Vamos. Let's go. Ten por culo, coño. Gente, llevamos 1 hora y cuarto y estamos en el puto útero, coño. A ver, lo que ahora tengo la duda. ¿Puedo arriesgarme de hacer Mega Satán y que tener la suerte de ir a Delirium? Es que Delirium me va a partir la cara, gente. Delirium me va a partir la putísima cara, gente. Hola, Canister, ¿qué pasa?
Vale, cuidado con los putos láseres, eh. ¿Me está transformando el tier delay en daño? ¿Qué ha pasado? Que le den a la voz ras. Que le den a la voz ras. Pum. 2 puntos guión bajo OnlyPog. 2 puntos guión bajo OnlyPog. 2 puntos guión bajo OnlyPog. Muchísimas gracias, Tenshi. Un beso, tío. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias, loco. Ya lo que me está dando tier delay, la vela me da mucho tier delay. ¿Cuándo sale para consolas? No tengo ni idea, bro. The Sun. The Sun. ¿Os imagináis que esto sea reiniciar el piso? D4, ni de coña voy a coger eso. ¡Eh! Ese... Gente, como ese cofre rojo sea un guppy, os como el pito. Os chupo el pito, ¿eh? Uf. Os habéis salvado, ¿eh? Os habéis salvado, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué asco de bichos! ¡Coño! Os habéis salvado, gente. El dado eterno. No, nos llevamos la llave, ¿no? Para abrir Mega Satán mejor. La pluma de ángel no me hace falta para nada, porque no estoy luchando contra ángeles. Hombre, espérate, pero... Uf, es que quitarme Perfection me duele en el cocoro, ¿eh? Quitarme Perfection me duele en el alma, tío. Si roleas alguna activa ahí, dentro puede salir la RK. Ya, pero es que si roleo la llave de papá, me quedo sin Mega Satán. Porque no he podido hacer ángeles. ¡Socorro! Vale, estoy yendo con mucha calma, chicos. Con mucha calma. Espero que no tengáis prisa. Y se marchó. ¿Chupete? ¿Tier delay? No me va a dar tier delay, tengo el cap ya. ¿Tenemos que buscar algo? No, nos vamos ya. Reroll de uno. ¿Cómo hago reroll de uno, tío? ¿Cómo le hago reroll de uno, tío? Hombre, me lo puedo llevar. Y a su barco le llamo. No puedo hacer el reroll de uno, coño. Me pierdo la llave, chicos. Buscamos un ítem activo. Hombre, el único ítem activo es el del desafío, pero es que me da... Hijo de puta, Satanás. ¿Esto qué es? Objeto de un solo uso. Puede ser utilizado para pagar por un trato con el diablo sin perder corazones. Ah, es un trinket, coño. Vete a la mierda, hombre. No, es que nunca lo había cogido. Ah, paso, tío. Paso el de uno y su puta madre. Bombas doradas. Podemos buscar sala secreta, O sea, ultra secreta. O super secreta, lo que sea. Vas contra Hash. Hombre, debería ser Hash, pero me da muchísimo miedo,
Es que yo no sé si podré contra Haas, tío. Es que igual me mata. Es que no sé qué hacer. Los planetarios, no sé cuánto, pim pam. Ando algo lento. Sí, ando despacito. Piso más raro, coño. Un abrazo, ¿eh? Vale. Gente, la vida blanca es un mod, ¿vale? Que me indica cuánta vida me queda, entre comillas, vamos. Es un indicador visual, o sea, nada... Nada del otro mundo. Tío, me sentiría muy tranquilo con otra Holy Car. De verdad que me sentaría más tranquilo con una Holy Car en la recámara, tío. Déjate un cofre. Bueno, da igual. Ah, pero era un cofre de esos de pinchos, ¿no? Ay, ha estado difícil, ¿eh? Ha estado complicado, ¿eh? Gente, hay que hacer hash, ¿eh? Hay que intentar hash. Busca salas secretas. Debería buscar salas secretas, sí. Sí, hay que limpiar y buscar salas secretas. Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso. No, no os voy a engañar, estoy muy nervioso. La super secreta... Bueno, puede estar aquí, ¿no? La super secreta. Como me salga aquí una Holy Card, os chupo el pito. The Stars... El alma de Blue Baby. Me llevo esto. No, es que... No, esto deja un rastro de bombas. Puedo hacerme daño a mí mismo, tío. Esto es un teleport. ¿Me rentaría de Stars? No, no. Me llevo Magician, tío. Ya está. Strange. Daddy Longless, ¿verdad? Daddy Longless es mejor que la mierda esta. Explosivo no me convence, tío. Explosivo no me convence, ¿eh? Porque explosivo no hace daño al contacto. O sea, tú tiras la lágrima explosivo y no hace daño al contacto. A mí no me gusta explosivo, tío. Dios, qué bien me habría venido una Holy Card, tío. ¡La mantita! La mantita es doble Holy Mantle, ¿no? Vale, tengo doble Holy Mantle, ¿verdad? Hace daño cuando choca. ¿Seguro? Lo buffaron en Repentance y ahora está rotísimo. ¿En serio?
Gente, me llevo explosivo, me estáis troleando. ¿Vale la pena? Si ya tienes uno, no se suma. Yo creo que se suman, en el boss. Las explosiones rompen armadura. Hemos venido a jugar. Sí, lee la descripción, ahí dice. ¡Ah! ¡Daño periódico! Venga, va, joder. Chicos, pa'lante. Que sea lo que Dios quiera. Let's go. Deseadme suerte, ¡Ni me ha tocado! ¡Ni me ha tocado! Vale. Y sin perder las Holy Mantles. Tenemos una vida y media, ¿lo veis? Tenemos una vida y media, tenemos tres hits. Chicos, ahora tenemos que decidir. ¿Delirium o vamos hacia abajo? Más megas. Es que, a ver, uf, tío, hay que decidir mucho, tío. A ver, estoy muy roto como para quitarme Delirium de encima, Estoy muy roto como para quitarme Delirium de una puta vez. Mega Satán y me toca Delirium. ¿Y si no? Nosotros, la persona que vio lo mejor de internet. Delirium, yo haría el Delirium de una, Yo haría Delirium del tirón, chicos. Y me lo quito de encima, macho. Y ya Mega Satán lo hacemos en otra ocasión, Ponte un Always Void. Ya no puedes ponerlo. Si lo pones ahora se crashea la run. A ver, es que mirad las opciones que tenemos. Vamos hacia abajo y hacemos Mega Satán. Perdón, Satán, The Lamp y Mega Satán. Vale, perfecto. Pero si Mega Satán no me da The Void, estoy fuera. Estoy fuera. O sea, no fuera. De que no puedo hacer Delirium, quiero decir. Delirium es más complicado porque tienes que matar a Hash. Delirium es mejor con Bugo Shadow y 4,5 voltios. Hombre, es que eso es un combo demasiado... A ver, podemos hacer más marcas en lugar de Delirium, ¿no? Y dejar Delirium para otra run también. Ya que tenemos la llave y tal. Vea, gente, confiamos. Confiamos, let's go. Confiamos, confiamos, confiamos. Confiamos, confiamos. Confiamos, chicos, confiamos. ¿Confiáis o no? ¿Tenéis fe o no? ¿Tenemos fe? Tenéis fe, perfecto. Eso quiero ir yo, No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hostia, que esa habitación era horrible, ¿eh? ¡Hijo de puta! Esa habitación era horrible, tío. Vale. Holy card. ¿Te imaginas que me sale la holy card aquí? Tengo la mantita, ¿eh? Acordaos. Vale. Vale. Mierda, tío. Podría haber salido Guppy, ¿eh? Bueno, me lo puedo llevar todo, ¿no? No los abras todos de golpe, ¿por qué? Ah, vale, se pierden. Vale, entiendo. Era uno en uno. Vale, perdón, 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 perdón. No, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, da igual. Hemos perdido Rotten Baby, bombas de Brimstone y no me acuerdo qué era lo otro. La marca, no importa. A ver, no lo sabía, chicos, no lo sabía, la verdad. Tengo que hacer de Lamp. Pero claro, el camino hasta de Lamp puede ser una putada. No, no tengo Holy Mantle ya, ¿eh? Saca primero Mega Satán. No puedo entrar a Mega Satán y salir, no puedo. Pero Mega Satán puedo morir perfectamente, ¿eh? Con cualquiera de los bichos que salen. De Lame está ahí arriba, ¿eh? No. Vale. Mierda, aquí no era la... ¡Me largo! Estamos haciendo una locura. Esto es una locura, chicos. Esto es una locura. ¿Dónde está? Vale. Vale, ahí no estaba Adela. Ahí no estaba el camino. ¿O sí? ¿Había camino ahí? Vale, pues será por la izquierda, ¿no? Será por aquí, ¿verdad? Piercing Arrows, hostias.
Buena, chicos. ¡Buena! Muy difícil. Vamos. Queda Mega Satán. De nada, vuelo pronto. Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Va. He hecho esto muchas veces. Geriel, has hecho esto muchas veces, tranquilo. Me han quitado la mantita, ¿eh? ¿Qué cojones? Me han quitado la mantita ya. Solo vine a saludar porque ando en el trabajo 2.-on Isaac. ¡Y Delirium! ¡Vamos! ¿Quién ha sido, por cierto? Bosone, lindo, tío. Grande, Bosone. Kids Drawing. Haunted Chest. Un solo golpe para los dos ángeles, sí. Vale, aquí ya... Aquí ya... Vale, ¿cuál es Delirium? Bueno, no se puede saber, ¿no? ¿Cuál es Delirium, chicos? Abajo a la derecha. Hay cuatro bosses arriba, dos a la derecha y dos abajo. Yo creo que Delirium es abajo a la derecha, ¿no? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda es Delirium. El que está solito, no hay ninguno solito. Bueno, no importa, exploremos. Vale, exploremos. Como consigamos una Holy Card, yo te juro que os chupo el pito a todos, te lo juro. ¿Guppy? ¿Qué me da esto? Me ha dado nada. Me ha dado literalmente nada. Vale. Como me salga una bomba dorada, buscamos las secretas, aunque tardamos 30 años. Os lo digo, las busco. Uf, una Holy Card sería maravilla, tío. De verdad. Una Holy Card sería un sueño, tío. Ahora mismo. Voy a quitarme Perfection, voy a ponerme esto. Las moscas enemigas son aliadas. Bueno, probabilidad. Buena, crack. ¡El perfume! ¡Rompemos el tier delay! Ah, pero 004 tampoco. ¡Eh, Bosone, lindo!
Si entras a Delirium, ¿puedes salir con Dalske, no? No, pero mira, tengo ahí una Hermit. Ah, claro, pierdo explosivo, ¿no? Si me quito el trinket. Eso no es number one. A ver, Delirium puede ser este, ¿no? De la izquierda. Usa Perfection y toma píldoras para que tienes Lucky Food. Ah, puedo quitarme la llave. Sí, la roca con pincho me está poniendo muy nervioso. A ver. Bueno, infested. Bueno, voy a llevarme esto. A ver, me llevo mejor Magician, ¿no? Con Delirium. Para no tener que apuntar. Espera, espera, ahora entro allí. ¿Dónde dejé la carta, coño? Magician. Vale, bombas llorosas. Lleva Hermits por si te rompes Holy Mantle. Hostia, una duda que te... Hostia, una duda. Gracias, Citro. Una duda. Si yo entro a Delirium y me quita la mantita, si tiro Hermit y me voy y vuelvo a entrar, ¿vuelvo a tener mantita? Hostia, ¿sabéis si es verdad eso? La recupero. La recupero. Pues me tengo que llevar The Hermit, gente. La recupero. Pues me la llevo. Me llevo The Hermit. Lo siento, me llevo The Hermit. Se resetea la pelea. Yo digo que sí. Vale, pues me llevo The Hermit. Joder. Mira, como me salga una Holy Card en una calavera de esas. Sabéis, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Lo que voy a hacer. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Lo sabéis. Cuando entre a Delirium, llévate la llave de papá. ¡68 de daño, tío! ¡Por Dios! Bueno, podéis morir, por Dios. Vale. Okay. Vale, tengo aquí un cofrecito. Oh, holy card. Tengo aquí una calavera. Un Haunted Chest, primera vez que les veo. Hombre, acabo de desbloquearlo también. No te puedo creer. No te puedo creer que me acaba de matar el enemigo más mierda de todo el juego.
La podía ganar, tío. Estaba hecho, sí. Me acaba de matar el enemigo más mierda de todo el videojuego. No te puedo creer, tío. Fin de stream, hombre. Yo igual chapo ya, ¿eh? Me acabo de deprimir. El enemigo más mierda de todo el videojuego, tío. No te creo. El puto Larry. Me ha matado el puto Larry, tío.